Vamos a hablar hoy en esta tesela del campo de la felicidad. En la tesela anterior propusimos la idea o el análisis de la felicidad en cuanto al término equívoco. Término equívoco, es decir, que tiene acepciones totalmente distintas, aunque no por ello desconectadas enteramente, y que son susceptibles de ser clasificadas, claro, desde muchos puntos de vista. Nosotros elegimos la clasificación según la posición del sujeto, del sujeto que experimenta o percibe o siente o vive, etcétera, la felicidad. Naturalmente es una perspectiva sumamente difícil de determinar, por una razón, porque este sujeto pues es un concepto abstracto que naturalmente no está dado, como por ejemplo, como un sujeto psicológico o un sujeto etológico, sino que tiene una amplitud mucho más amplia de carácter filosófico, que en la tradición filosófica no tiene ninguna dificultad definirlo, como puede serlo pues el sujeto de Fichte, el sujeto de Hegel, etcétera, etcétera. Pero que, sin embargo, la dificultad es grande, sobre todo cuando queremos mantenernos en un terreno puramente positivo. Bueno, simplemente recordar aquí que, según este criterio subjetivo o subjetual, distinguiríamos acepciones de carácter totalmente genérico, es decir, que engloban tanto a los sujetos humanos de diferentes épocas y culturas como a los sujetos zoológicos. Y, por tanto, esta noción absolutamente genérica y zoológica o etológica del término felicidad, pues tiene que atenerse, como es evidente, me parece, a los contenidos pues más genéricos, más abstractos y, valga la redundancia, y subjetivos. Por eso identificábamos estas acepciones de la felicidad del primer orden pues con algo que tenía que ver sobre todo con las experiencias, las vivencias, los sentimientos, las sensaciones de felicidad en términos psicológicos. Pues, por ejemplo, desde la idea de felicidad aplicada, por ejemplo, a un niño lactante, la sonrisa del niño famosa, hasta las experiencias de la felicidad pues subjetivas aplicadas al placer que produce una buena comida, por ejemplo. Y entonces y en torno a estas acepciones de felicidad subjetivas situábamos, para darle una referencia clásica, pues el cuento de Edoné y de Aristipo y de la felicidad como Edoné. Bien, en el segundo capítulo o segundo estrato pues situamos el sujeto ya humano antropológico, el sujeto que está ya, que ha evolucionado ya en términos de instituciones, que no es un sujeto abstracto sino un sujeto que está dentro de un mundo determinado pues por instituciones tales como puedan ser la agricultura, etcétera. Total, poníamos aquí acepciones de felicidad que más o menos son próximas a lo que en griego llamaban la eudaimonía, la eudaimonía, es decir, la felicidad tal como la entendió pues Aristóteles o Epicuro, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, pues citábamos pues acepciones de felicidad que de algún modo están fuera de estas referencias más o menos corpóreas o positivas, como pudiera serlo, pues esto, la primera y la segunda. Y nos ateníamos a experiencias, puesto que también pretenden serlo tales, experiencias o vivencias de felicidad tales como podría ser el vivimus experimurgo nos es eterno de Spinoza. También Spinoza presenta esta acepción de felicidad como algo experimentado y vivido por él. O bien las experiencias místicas, en una palabra, todo lo que podríamos llamar experiencias sublimes. En términos de Hegel, se podría decir que el primer orden de,
de acepciones correspondería al espíritu subjetivo, el segundo al espíritu objetivo y el tercero al espíritu absoluto. Pero, en fin, esto es una referencia simplemente para enriquecer la situación, pero sin más comentarios en el momento. Pues bien, la cuestión es que estas tres acepciones de felicidad que se llamamos en la tesera anterior, estas acepciones tienen de común o están pensadas, están introducidas precisamente para subrayar el componente, diríamos siempre, experimental, empírico, fenoménico, se podría también decir, desde el cual suponemos que hay que hablar siempre cuando se habla de felicidad o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Siempre. Es decir, en el momento en que no podemos restituir cualquier cosa de la que hablemos, por lo menos desde el punto de vista del materialismo, a una serie de experiencias, diríamos, vivencias, etcétera, que algunos interpretarán como subjetivas, como psicológicas, otros no, etcétera, entonces realmente no tendría sentido lo que estuviéramos diciendo. Estaríamos hablando de delirios o de frases puramente poéticas. Tenemos siempre, o nos comprometemos siempre, o nos exigimos siempre a restituir al origen de las experiencias empíricas, por así decir, sensibles, sentimientos, etcétera, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho otras veces, que la palabra sentimiento en el lenguaje español no es simplemente la acepción de Tetens y la acepción sobre todo germánica y hoy día muy extendida ya por parte de prácticamente todo el mundo, ¿no? De sentimientos como presencia del espíritu sobre sí mismo. Cuando decimos he sentido la puerta, ahí el sentido pues se refiere al sonido de la puerta, objetivo, no a un sentido subjetivo, aunque sea a través del sujeto. Bien, pues esta es la cuestión. Y entonces, hoy vamos a hablar, como digo, del campo de la felicidad, y entonces, dentro de este campo de la felicidad del que vamos a hablar, pues todas las acepciones de felicidad que hemos hablado, que acabamos de citar, pues se refieren a una parte de ese campo de la felicidad que tendría que ver sobre todo con los fenómenos, con el campo de los fenómenos. Ahora bien, el concepto de campo que aquí introducimos, o que vamos a introducir, la palabra de la felicidad, es un concepto principalmente gnoseológico. Es el concepto de un recinto, una serie de dominios, no homogéneos, sino heterogéneos, pero que están, de algún modo, delimitados de otros y envueltos por otros, de lo que llamamos el espacio. El campo es siempre un recinto dentro de un espacio. Y entonces, un campo, claro, no vamos aquí a hablar del origen del concepto de campo, de las significaciones, porque es muy, muy largo y además nos apartaría un poco del tema. Simplemente recordar que campo, parece que la etimología de campo tiene que ver con Kampf, lucha en alemán, ¿verdad? El Kulturkampf, por ejemplo, de Bismarck, la lucha por la cultura. El campo es un campo que se contrapone al jardín, porque el campo es algo que está artificiosamente organizado, está allanado, por así decir, está preparado para hacer mil cosas, desde un campo agrícola hasta un campo de maniobras, hasta el campo de un microscopio, el campo de prácticas, etcétera. Y el campo gnoseológico lo llamamos simplemente pues, a un conjunto de dominios en donde se analizan y se construyen por las disciplinas científicas, tecnológicas o científicas, evidentemente científicas, claro, pero por ampliación las demás. Y también las filosóficas, también por ampliación, dada la involucración. Entonces, en este campo, o un campo gnoseológico en general, pues tiene diferentes estratos, porque hemos dicho no es homogéneo, y estos estratos, para resumir rápidamente lo que queremos decir, estos estratos pues son principalmente estos, aunque luego tiene preámbulos, etcétera. Pero vamos, lo que vamos a distinguir son estos estratos para efectos del análisis de la idea de felicidad o del campo de la felicidad, en la medida en que la felicidad suele ser y ha sido tradicionalmente y lo sigue siendo, pues materia o campo de multitud de tecnologías, de análisis científicos, fisiológicos, psicológicos, etcétera, históricos, sociológicos, políticos,
y por tanto la felicidad constituye un campo, diríamos un campo de estudio, o lo ha constituido siempre, un campo de, o sigue constituyendo un campo de investigación, genéticos, por ejemplo. Entonces, la estructura de este campo la supondremos establecida o estructurada en los siguientes estratos. Primero, un estrato, estrato 1, llamaremos, y lo solíamos designar con números romanos, estrato 1, que cubriría los fenómenos, a lo que llamamos fenómenos, entre ellos los que hemos citado al hablar de las acepciones subjetivas de la felicidad. Entonces, este estrato 1 es un conjunto de fenómenos heterogéneos y además dialécticos, en el sentido de que los fenómenos de la felicidad no solamente incluyen a los que positivamente son fenómenos felicitarios, vamos a utilizar este adjetivo, sino también a los que se oponen a ellas, es decir, los fenómenos antifelicitarios, los fenómenos del dolor, del sufrimiento, etcétera, que también están enteramente vinculados con la felicidad, porque son contrarios, son opuestos contrarios, contraria sunt un circa eaden. Podríamos citar en ese sentido pues el hecho de que incluso en la doctrina de Santo Tomás, de la felicidad de los bienaventurados, de los beatos, incluso Santo Tomás, pues cuando está especulando en qué pueda consistir la felicidad de los bienaventurados, dice que Dios añade a esta felicidad, que es prácticamente plena, desde el punto de vista de un beato humano, ¿verdad? Añade a esta felicidad la posibilidad de que ellos contemplen los sufrimientos de los condenados. De manera que esta felicidad humana, Santo Tomás misma, la contrapone o la vincula con el sentimiento o con la contemplación de los sufrimientos, lo cual quiere decir que los sufrimientos y la felicidad pues pertenecen al mismo campo, por ejemplo, nada menos que la doctrina de Santo Tomás y en otras muchas que ya tendremos ocasión de citar. En resumen, que en el estrato de los fenómenos citamos principalmente a todo lo que tiene que ver con esas experiencias o fenómenos o vivencias, ¿verdad?, de la felicidad. Y vivencias que pueden ser muchas veces aparentes, es decir, no porque creamos en absoluto, ahora vamos a hablar de esto, que este estrato primero es una especie de estrato básico, incorregible, ¿verdad?, una especie de elementos primarios e incorregibles, no, es simplemente un estrato que además va variando según las épocas, según las sociedades, etc., pero que siempre tiene que estar presente desde el punto de vista crítico. O hay que suponer lo presente. Es decir, si alguien sobre cualquier cosa que hable, sobre el hipercubo, por ejemplo, no da las referencias últimas, que en el caso de la geometría tiene que ser pues sensaciones de figuras geométricas dibujadas en un espacio de tres dimensiones, etc., pues no se puede entender lo que es el hipercubo. Hace falta siempre remitirse, en este caso, al espacio de dos dimensiones o de tres dimensiones, a los espacios pues, visibles y tangibles. Cuando entramos en espacios de más de tres dimensiones, entonces estos son totalmente no ya inimaginables, sino ininteligibles. Y para entenderlos hay que partir precisamente de esto que podríamos llamar experiencias del espacio, ¿verdad? Del espacio de dos dimensiones o de una dimensión. Claro, porque espacio de cero dimensiones no hay experiencia tampoco. Es decir, no se puede, por eso los puntos adimensionales pues no tienen sentido. Las dificultades, gran parte de las dificultades de la física cuántica se derivan de aquí, precisamente de que el trámite este de los observables originarios pues está cada vez más diluido y se reduce simplemente a un campo de probabilidades. Bien, el segundo estrato del que hablamos es el estrato de los conceptos. El estrato de los conceptos pues quiere decir que es un estrato ya enteramente ya institucionalizado, que se expresan sobre todo en el lenguaje, en donde estas vivencias más o menos protopáticas, ¿verdad?, para utilizar la famosa distinción de Heath, del fisiólogo, estas vivencias que pueden ser descritas de un modo protopático y que a lo sumo desde fuera, claro, se intentan delimitar, me vuelvo a remitir a la felicidad, la leticia del lactante,
porque, como he sabido, la Leticia, que es una de las expresiones latinas más famosas de la felicidad, la Leticia tiene que ver con leche, precisamente, y con felatio incluso. Y, por tanto, la sonrisa del lactante, pues es una sonrisa que nosotros podemos, o los psicólogos o los antropólogos, pueden haber delimitado como concepto, y está así, y es un concepto, el concepto de la sonrisa del lactante. Pero, sin embargo, el lactante mismo pues no tiene ese concepto, simplemente es una cosa, por tanto, que no es en mí, que es en ti, desde el punto de vista del lactante. Bien. Entonces, los conceptos, por tanto, suponen las vivencias o las experiencias o los sentimientos o las sensaciones, las suponen, pero las suponen ya pues conceptualizadas, es decir, clasificadas necesariamente, principalmente, establecidas las semejanzas con otras, las diferencias con otras, y este sistema de conceptos pues está siempre incluido en las primeras. Bien. Después distinguimos, después de los conceptos referidos a un dominio de fenómenos más o menos homogéneo, distinguimos también como tercer estrato las ideas, con mayúscula. Ideas que entendemos que brotan de los conceptos y que se diferencian de ellos, porque mientras que los conceptos, el proceso de conceptualización, lo entendemos como algo más próximo a las tecnologías prácticas o a las ciencias positivas, que están categorialmente organizadas en un dominio categorial, más o menos, pues las ideas, de algún modo, se refieren a diferentes dominios categoriales. Y por lo tanto, trascienden, desbordan, rebasan un dominio categorial, como es el caso de cuando hablando de felicidad fenoménica en un dominio dado, por ejemplo, la felicidad de unos chimpancés o de unas ratas que están siendo observadas por el etólogo, cuando además de esto pasamos a otros dominios de fenoménicos, como puedan ser los humanos o como puedan ser los espíritus puros de los gnósticos, de los ángeles cristianos, y entonces aquí estamos ya en el terreno de las ideas. Este sería el tercer estrato. El cuarto estrato que distinguimos es el estrato de las teorías. Las teorías que suponemos que están referidas a los conceptos. Es decir, simplemente definimos una teoría como una especie de concatenación de conceptos. Por tanto, la clave de la teoría, según esta denominación, que podrían ser otras, pero en fin, la que estamos utilizando, la clave de las teorías pues consistirían en atenerse a conceptos, por tanto, más o menos homogéneos, de un campo más o menos definido, pero trabados entre sí y no meramente yuxtapuestos o ordenados alfabéticamente, etcétera, sino más bien organizados de la forma que llamamos teoría. Cuando esto mismo ocurre con las ideas, y estamos ya en el quinto estrato, entonces la organización de estas ideas es lo que llamaremos doctrinas. Doctrinas. Sí, porque naturalmente una concatenación o un sistema de ideas es mucho más amplio que un sistema de conceptos y una teoría, y supone, pues eso, una doctrina, porque hay principios totalmente heterogéneos, ya la cosa cambia completamente, y estas doctrinas sobre la felicidad, en este caso, constituirán nuestro quinto estrato. Por último, y ambiguamente, como quiera que las doctrinas y las teorías suelen estar muy involucradas, pues cuando lo estén, hablaremos en general de concepciones de la felicidad, en donde ya naturalmente todo lo que tiene que ver con las teorías relativas a los conceptos, a los fenómenos de una serie de animales, de una especie de animales, o de hombres, o de culturas, etcétera, todo eso está relacionado también con el mundo, etcétera, etcétera, es decir, con el espacio antropológico. La clave y la dificultad de esta clasificación pues está en lo siguiente, que no es una clasificación simplemente enunciativa, sino que tiene una intención crítica, y esto es lo difícil de captar, por lo menos en una primera presentación. Consistiría en lo siguiente, tratando de simplificar al máximo. Se podría quizás decir lo siguiente, que estos estratos, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, estos estratos, cada uno de ellos involucra al anterior o al siguiente. Es decir, que no están simplemente dispuestos de forma discreta, de manera que uno se pasa de uno, luego da el escalón al otro, etc. Lo que queremos decir es que cuando estamos hablando del primer estrato,
es porque estamos ya, de algún modo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, si me apuran, ¿verdad? Y siempre. Es decir, en el caso de la felicidad, sobre todo, la prueba es que cuando, vamos a poner un ejemplo también abundando en esto del lactante, me refiero a unos análisis de Piaget muy conocidos, cuando sostiene en la evolución del pensamiento infantil, etcétera, sostiene que el canal mediante el cual el infante lactante, ¿verdad?, toma contacto con el mundo, de manera que ya está Piaget introduciendo el mundo, a través del pezón de la madre, es decir, el acto de mamar. Y este acto de mamar, que está vinculado con la felicidad, como vemos, es la forma como el lactante toma contacto con el mundo. Claro, aquí Piaget, en principio, está simplemente actuando como un psicólogo genético que está analizando precisamente pues, el lactante, lo que le pasa al lactante cuando busca el pezón de la madre, cuando succiona, etcétera, etcétera. Cuando succiona obteniendo fruto o cuando no, etcétera. Y, es decir, succiona en el vacío. Y está al parecer simplemente circunscrito a un análisis pues, puramente psicológico o fisiológico del acto de mamar. Pero, sin embargo, está también introduciendo la idea del mundo, claro, nada menos. ¿Y qué es eso del mundo? Sí, tendrá que decir, no es el mundo de entorno, no, pero en general, porque luego, porque Piaget, como es bien sabido, después sigue adelante en la construcción del mundo, nada menos. De manera que entonces se puede afirmar, por lo menos yo lo afirmo, que cuando Piaget o cualquier otro antropólogo está hablando de las experiencias supuestas del lactante en la conducta del lactante de buscar el pezón de la madre, está al mismo tiempo ya presuponiendo una determinada teoría o doctrina acerca del mundo y de la felicidad. Esto pasa en general. Por tanto, esto quiere decir que cuando hablamos de fenómenos, los fenómenos están siempre ya conceptualizados. Para decirlo en una frase propia del positivismo, que los hechos, si los fenómenos los interpretamos como hechos, que los hechos están dentro de teorías, más o menos viene a ser la correspondencia con aquella famosa discusión de hace un siglo. Es decir, los fenómenos suponen conceptos, y de ahí la dificultad de la fenomenología, de Husserl, claro, el ir a las cosas mismas, el no tener supuestos, esto no tiene ni pies ni cabeza según esta tesis que estoy manteniendo. Es decir, todos los fenómenos no son fenómenos puros, cero, sino que está ya dentro de conceptos, de teorías implícitos, y no podríamos hablar de ellos. Por consiguiente, no hay fenómenos absolutos, ni hay fenomenología en el sentido de ciencias de la vivencia, de la conciencia pura, de Husserl, etc., no hay fenomenología. Hay siempre una serie de presupuestos conceptuales, teóricos, e incluso ontológicos, o metafísicos, o teológicos, de los cuales estamos hablando, aunque no queramos, aunque sea para negarlos. De manera que la implicación de lo que está más, de los estados superiores, por decirlo así, o ulteriores, vamos a quitar, para quitar la palabra, la connotación pues progresiva o meliorativa de la palabra superior inferior, los estratos superiores están de algún modo impritos en los inferiores y viceversa, ¿no? Y suponemos, y esta es una tesis, como ya hemos dicho, propia del materialismo, que los estratos superiores siempre tienen que estar de algún modo reverberando pues el estrato primero de los fenómenos, y si no hay fenómenos no hay absolutamente posibilidad de hablar de nada. Por consiguiente, y los fenómenos, claro, como son actividades de sujetos corpóreos, los fenómenos implican a su vez las referencias, pero en fin, esto es una cuestión de la ciencia que no vamos a entrar aquí. En resumen, el interés que pueda tener esta organización, pues puramente virtual, por decirlo así, del campo de los fenómenos en estos cinco estratos, la importancia es sobre todo crítica. Un ejemplo concreto: si nosotros estamos analizando pues un discurso, un texto, una investigación científica, lo que sea, sobre la felicidad, tendremos que preguntar, o no dar por supuesto, el autor de este texto, ¿en qué estrato sitúa sus investigaciones? ¿Cuáles están implicados en ella?
¿qué son los que comprende? Es decir, no se trata de simplemente de recibir, por ejemplo, si vemos que, si leemos, pues que investigadores de ingleses, por ejemplo, están investigando sobre los genes de la que produce la felicidad y llegan a establecer, o dicen que establecen, que está genéticamente controlada la tendencia a la felicidad de los individuos humanos o animales, pues tendremos inmediatamente que no recibir esto como si se estuviese obteniendo de la propia realidad estos resultados científicos, nada menos que en términos genéticos. Tendremos que preguntarle de qué estrato están hablando estos señores de felicidad, a qué felicidad se refieren, en qué estrato la ponen. ¿Esto es una teoría? ¿O qué clase de fenómenos, los fenómenos felicitarios de los que hablan? Es decir, y si no se analiza esto, pues no se puede entender absolutamente nada más que contribuir a la ideología y a la confusión completa de las cuestiones que sirven para llenar, por supuesto, los libros de autoayuda y las revistas del corazón. Total, que la idea de espacio, la idea de campo de la felicidad, se supone siempre envuelta en un espacio, porque ningún campo es aislado, aun cuando desde el punto de vista categorial, pues el campo sea cerrado, pero cerrado no quiere decir aislado. El hecho de que un campo geométrico, por ejemplo, sea inmanente a sus propias construcciones y los teoremas tengan que derivarse de otros teoremas anteriores, el hecho de lo que llamamos el cierre, la inmanencia de ese campo, no quiere decir que la geometría o que el campo geométrico sea aislado, que esté flotando en sí mismo. El campo geométrico supone el campo físico, supone otros muchos campos, el campo social, etcétera, con los cuales está desconectado en cuanto a las operaciones de construcción de una disciplina cerrada. Pero no quiere decir que no esté involucrado con ella. La involucración es necesaria y el concepto de involucración que utilizamos está precisamente calculado para limitar la idea de aislamiento que muchos ven en el cierre. El geómetra puede desinteresarse de todo y atenerse únicamente a la geometría, desde luego, pero atenerse cuando está realmente ejercitando sus operaciones y sus teoremas cerrados. Pero eso no quiere decir que no esté involucrado otros muchos contenidos. Cuando, por ejemplo, Mori Schlick mantuvo esa famosa tesis, dice, del espacio solamente puede hablar la geometría. Por tanto, la geometría habla del espacio y todo lo que no sea geométricamente hablar del espacio, pues es un sinsentido. Bueno, pues esta es una tesis de Schlick y del Círculo de Viena, pero que es completamente gratuita porque del espacio habla la geometría geométricamente, pero el espacio geométrico está a su vez atravesado por multitud de implicaciones de tipo físico, gravitatorio, etcétera, etcétera, y no digamos social, institucional, y porque no se puede decir que la geometría agote el espacio, es decir, aún se podía añadir que ni siquiera toca la superficie de todo lo que se entiende por espacio. ¿Qué tiene que ver la geometría con el espacio de Newton, por ejemplo? Pues no tiene nada que ver. Es simplemente un capítulo y además que no añade absolutamente nada para establecer la idea de espacio absoluto de Newton. Claro, se puede decir que el espacio absoluto pues tiene que ver con la inmensidad de Dios. Por tanto, es pura metafísica. De acuerdo, es pura metafísica, pero ya no es geometría. Es decir, desborda la geometría. Entonces no se puede decir, en mi juicio, con Mori Schlick, que del espacio solo puede hablar la geometría. La geometría hablará geométricamente, lo cual es una pura redundancia. Pues bien, en este orden de cosas, un campo, aunque sea cerrado, como podría serlo al parecer la felicidad, ¿verdad? Pues un campo no está aislado, sino que está involucrado con otras muchas cosas, y a estas otras cosas le llamamos espacio. En este caso es el espacio antropológico, que, como ya hemos dicho otras veces, no hago más que enumerarlo para recordar por dónde vamos y las implicaciones que tenemos presentes a lo largo de este asunto. Pues este espacio antropológico lo suponemos organizado por tres ejes, que llamamos el eje angular, el eje circular y el eje radial, y por consiguiente la felicidad, dentro del campo de la felicidad, la consideramos inmersa en el espacio antropológico. Es decir, podríamos hablar de felicidad en sentido circular, es decir, por ejemplo, la felicidad de una sociedad, la felicidad de una, por ejemplo, la felicidad, la happiness de la que habla la,
la cuestión de Estados Unidos o el estado de bienestar, sea una felicidad circular, solidaria, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de una felicidad en el espacio antropológico, en el eje radial, pues serían las expresiones de la felicidad que vemos en el eje radial, como podrían ser estatuas de la felicidad, monedas, cuernos de la abundancia, etcétera, etcétera, y mil cosas más, expresiones mismas de un rostro o de conducta, etcétera. Y en el eje angular, pues la felicidad ocupa un lugar centralísimo en la historia de la teología, de la metafísica de la felicidad, puesto que la felicidad se corresponde sobre todo a Dios y a los seres que están cerca de Dios. Por tanto, y esto no solamente en el caso de Santo Tomás, sino en el caso de un materialista como es Spinoza, Benito Spinoza, en el que entonces la felicidad supone siempre un espacio antropológico, aun cuando el campo de la felicidad lo restringamos a acciones de este campo, en donde, por ejemplo, tiene que estar el hombre, tienen que estar los animales, principalmente, sobre todo los seres vivientes, sobre todo desde el punto de vista materialista, el campo de la felicidad se restringe, por supuesto, a los vivientes corpóreos, animales y hombres. Pero, naturalmente, esto no quiere decir que los vivientes corpóreos sean a su vez aislados, porque un viviente no puede subsistir si no está en un medio que le suministra alimentos, etcétera, etcétera. El objetivo de las próximas teselas es ir analizando, primero tendremos que analizar obligadamente, pues los diferentes estratos. Y esto es lo que haremos en días sucesivos.